Ambaraba cicci cocò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, ambaraba cicci cocò. Buongiorno amici, buon giovedì. Oggi vi parlo dalla mia cucina, che è un disastro totale. Per tutto qui, perché già stavo pensando a cucinare. Che mediodía y quiero almorzar un poquito antes hoy. Y también porque la filastrocca de hoy habla de comida, pero no la comida que todos queremos, nada que ver. La comida de las brujas, que en italiano se dice streghe. De hecho, esta filastrocca va a ser súper útil para empezar a pronunciar bien ghe-ghi en italiano. En realidad es muy sencillo, probablemente muchos de ustedes ya lo saben, se pronuncia como ghe-ghi en español. Lo que quizás no saben es que streghe significa brujas y singular de streghe es strega, la strega, le streghe. Mientras el masculino para los hombres, a los hombres decimos stregone, no sé por qué, como uno strego muy grande. Entonces, stregone, si es hombre, stregone. Entonces, aquí les dejo la filastrocca delle streghe. Si quieren, por supuesto, siguen enviándome notas de voz con la filastrocca que le ha gustado más, no sé, practicar la pronunciación. Ya muchos me la enviaron, estoy súper feliz. Y tengo que decir que son todos bravísimi porque, o sea, hasta ahora ni un error. Pero pues, no sé, ¿qué está pasando? Evidentemente mia amica italiana sta funzionando, ¿o no? Ho visto due streghe fare merenda. Che fame tremenda! 20 kg di spaghetti lunghi lunghi, 3 sacchi di acciughe con i funghi, 3 oche piene di ghiande e una porchetta con le unghie. E senza cucchiaio, coltello e forchetta, mangiarono in gran fretta. Parlando di acciughe, miren estas, che ricca che sono. Sono acciughe di Sicilia. Por supuesto, cada cosa que llega de Sicilia es rica. Es así. La voy a poner en la pasta, le orecchiette. ¿Ustedes conocen le orecchiette? Es una pasta que se come muchísimo en Puglia, pero pues ya por toda Italia. Usualmente se hace con estas verduras que nosotros llamamos cavolfiore. Entonces, orecchiette, cavolfiore. Bueno, usualmente se hacen orecchiette con le cime di rapa, che è parecido al cavolfiore, però. Orecchiette, cavolfiore e acciuga. Se lo recomiendo muchísimo.